tenemos ya en línea, la tenemos en línea a nuestra primera entrevistada, a una conocida de hace mucho tiempo, que sin ninguna duda tenemos mucho que hablar con ella. Me estoy refiriendo a Pimpi Colombo. ¿Qué tal, Pimpi? ¿Cómo estás? Daniel Alumni te saluda. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mucho tiempo que no nos vemos. Mucho. Bueno, ha visto que ahora estamos así como de año en año. Claro. O sea, porque este último año ha sido tan extraño en todo sentido que cuando veo a las personas, ¿cómo? Hace como 2 años que no lo veo. Sí, así estamos. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Te voy a dejar acá con nuestro columnista, con Quique Fossati, para charlar algunos temas. Ah, pero nos vimos el otro día, sí. Perfecto. Pero después yo quiero hacerte algunas preguntas políticas picantes para el final. Bueno, cómo no. ¿Qué tal, Pimpi? ¿Cómo estás, Quique Fossati? ¿Qué tal, Quique? Bien, bien, muy bien. Quique, nos hemos encontrado el sábado con Pimpi, que venía caminando por Boedo y estabas ahí en una mesa de principios y valores. Contanos un poquito qué estabas haciendo con... Como no, estamos en una campaña de recolección de adhesiones para armar un partido a puro peronismo acá en la capital, para poder participar del proceso electoral del año 2021, con alguna aspiración de volver a la legislatura y sobre todo de hacer una oferta bien peronista al electorado porteño. Estamos viendo ya desde hace rato, por un lado en el orden nacional, el año pasado tampoco pudimos participar, pero acá en la capital ya 3 años consecutivos que el PJ fue mostrando que no está dispuesto a que se discuta, a que se debata, a que haya un PASO con la idea de que el que gana conduce y el que pierde acompaña, sino que hay una voluntad de impedir que cualquier voz que tenga una voz propia y un análisis diferente de lo que pasa en la ciudad, no se permite que esté. Así que nosotros hemos decidido, con la conducción de Guillermo Moreno, armar un partido. Guillermo es nuestro referente nacional, pero también está armando con un grupo de compañeros en la provincia de Buenos Aires. Guillermo va a ser nuestro candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Creo que eso va a ser una noticia muy buena en el Congreso. Una voz como la de Guillermo hubiera sido muy necesaria en los tiempos de Macri y muy mucho durante este año también. La verdad es que vos hablás y hablás con tantos compañeros, con tantos peronistas y hay millones de coincidencias, pero hace falta construir la herramienta que te permita que eso se exprese, ¿listo? A ver si entendí, no están únicamente para presentarse en Capital Federal, sino también están buscando un partido a nivel nacional. Exactamente, estamos con Marcelo Bullo en la provincia de Santa Fe, está la compañera Messi Díaz armando el partido en Córdoba, está la compañera Marisol Galvez armándolo en Chaco, hay compañeros en Mendoza, hay compañeros en San Juan, hay compañeros en Tucumán, por ahí ahora no me acuerdo el nombre de memoria, porque algunos son más recientes su incorporación, pero Guillermo está teniendo un predicamento muy importante entre tanta gente, algunos que votaron, como nosotros, por disciplina partidaria, la candidatura de Alberto Fernández, y que, a diferencia de nosotros, que no tuvimos una gran expectativa porque no conocíamos, hay gente que tenía una expectativa sobre este gobierno y están decepcionados, están amargados, están pensando que se lo sacó a Macri para cambiar las cosas, no para seguir igual. Bueno, nosotros tenemos en claro que lo que hace falta es una doctrina peronista, es una concepción de proyecto nacional. Mirá, nosotros, a través del trabajo de Guillermo y de los compañeros, sobre todo los compañeros economistas, y de nuestro programa A la Hora de Moreno por radio todos los viernes desde hace varios años, hemos ido desgranando nuestros puntos de vista sobre lo que hay que hacer para que el proyecto nacional pueda ser viable, y también en el debate de cada uno de los temas. Uh-huh. Así que eso es lo que nos va a estructurar. Dentro de nuestro partido hay distintas agrupaciones, están los compañeros de CEJU, que son
los compañeros evangélicos justicialistas y otros sectores religiosos de distintas vertientes religiosas, los judíos peronistas, compañeros de la Iglesia montenegrina, compañeros de la Iglesia católica, por supuesto también compañeros evangélicos. Mi nieto me muestra las muñecas. Sabemos que también sos secretaria del Sindicato de Amas de Casa. El Sindicato de Amas de Casa, ¿cómo se vincula cuando hay, por ejemplo, paritaria con el Sindicato del Personal Doméstico? ¿Tiene alguna vinculación en esas tratativas? Bueno, eso nosotros sí. Fíjate vos esto que pasó. Cuando se aprobó la ley, que nosotros, entre otras, la apoyamos, trabajamos para que haya una legislación, por fin, después de Evita, por primera vez, una legislación que protegiera el trabajo doméstico remunerado, una de las cosas que se armó fue una Comisión Nacional de Trabajo, de Régimen Especial de Trabajo en Casas Particulares, y el Ministerio tenía que buscar una representación de la parte empleadora y una representación de la parte de empleada. Es una comisión un poco sui generis, no es exactamente una paritaria como otros áreas más con más historia de organización, ¿me entendés? No es exactamente una paritaria, es una comisión en realidad tripartita. Está el Estado, la parte empleadora y la parte de empleada, ¿entendés? O sea, ahí si el Estado te vota en contra, tiene todo el derecho a veto. O sea, todavía el peso de las decisiones estatales es muy grande. Pero eso también ayuda a un proceso en que tanto la parte de empleadas como la parte empleadora vaya también institucionalizando esta representación y construyendo esta ida y vuelta de hablar los temas. Así que nosotros nos invitaron a incorporarnos como parte empleadora. Nosotros le pusimos en claro al ministro Tomás en ese momento y a las compañeras y compañeros de las organizaciones de trabajadores que nosotros no somos una organización de empleadoras, somos una organización de amas de casa. Dentro de esta organización hay empleadoras, también hay empleadas domésticas, también hay algunas que no son ni empleadoras ni empleadas, hay amas de casa que además tienen otro trabajo, o sea, pero comprendimos que era una buena ocasión para que tanto los compañeros de los gremios de empleadas como nosotros lucháramos y bregáramos para que el trabajo doméstico sea valorizado. Porque lo nuestro no es, contra, ¿me entendés? Lo nuestro es, en todo caso, una parte de la mirada del asunto. Por ejemplo, nosotros le decimos siempre a las compañeras cuando se discuten los salarios que tienen que considerar que por más que el trabajo doméstico remunerado viene atrasado en su valoración, tampoco se puede de un solo saque colocarlo a primer nivel, porque quienes tienen que pagar esa remuneración son trabajadoras, como son ellas, son familias mayormente de trabajadoras que a su vez dependen de otras paritarias para tener su nivel salarial. Y venimos trabajando en eso, hemos ido consiguiendo acuerdos, hemos ido incorporando otros aspectos, como por ejemplo el reconocimiento de la zona desfavorable para la zona sur. Hay más cosas que quisiéramos trabajar, porque hay veces que uno no sabe, no tiene presente, pero has visto que nosotros acá tenemos la SUBE, y has visto que a través de la SUBE las personas que tienen asignación universal o las empleadas domésticas tienen un valor del boleto de ómnibus o del subte o del tren mucho más barato. Pero eso no ocurre en provincias donde no hay una herramienta de ese tipo, ¿entendés? Sí, sí. O sea que acá hay un subsidio, objetivamente un subsidio al transporte de la empleada doméstica. No lo es en todo el país. Estamos trabajando en eso porque también nos parece que está bien que el Estado concurra a respaldar eso y con un sentido más federal. Sí, por decirte algo, la otra cosa que discutimos, te termino esto. La otra cosa que discutimos es que nosotros pensamos que un buen acuerdo es incorporar, a partir del año 2013 para acá, un punto por año de antigüedad para una empleada que permanezca en una casa, porque también es una manera de valorar, ¿verdad?, la permanencia que de esa relación laboral que se sostiene, que es de confianza, en fin. Y sobre todo hemos hecho un trabajo con la Organización Internacional del Trabajo para analizar cuáles son las cuestiones, para ver qué ha pasado durante la cuarentena, porque está claro que en los hogares
se ha multiplicado el trabajo con todo el mundo metido adentro, todas las 24 horas, te imaginas que se ha multiplicado el trabajo y sobre todo se ha multiplicado el de las amas de casa. Y a su vez, qué sé yo, por ejemplo, nosotros le hemos propuesto al gobierno que nos, que le ayude a las familias que no tenían ingresos porque su tarea no era, su actividad no era declarada esencial, le ayuden, como le han ayudado a las empresas con los ATP, a pagar los salarios, pero bueno, el gobierno no ha tomado nota de eso, no lo ha hecho. Que son, es como cuando uno dice, bueno, hermano, hay que pasar de las palabras a los hechos, es decir, que está pensando política y cuidado. No tienen que ser solamente conversaciones, tienen que ser hechos que nos cambien la vida, ¿no? Sí, Pimpi, la verdad, muy muy fuerte, muy bueno el trabajo que están haciendo gremial, pero quiero volver al tema político partidario. Ustedes, si se tienen que encasillar en este momento dentro del peronismo, ¿dónde estarían encasillados? En el peronismo. En el peronismo. ¿Y dentro del peronismo, por ejemplo, están cerca de Duhalde? Estamos en el peronismo, como Duhalde está en el peronismo. Y con respecto a... Tenemos un diálogo, por supuesto, con el compañero Duhalde y con la Chiche, tenemos diálogo. Te diría el peronismo que no es oficialista. Esa podría ser una caracterización. El peronismo somos que no es el oficialista. El peronismo que no es oficialista. ¿Y Alberto Fernández cómo lo ves? Y bueno, según sus propias declaraciones, él más que peronista se considera a sí mismo socialdemócrata. Y nosotros mira, ya lo hemos padecido a Alberto cuando el presidente Kirchner lo puso de presidente del PJ de Capital y no ni habría reuniones dentro del PJ, ni permitía que se cantara la marcha en los actos y que llenaba el gobierno de Néstor y de la Cristina de gente que no era peronista. Le molestaban los peronistas, así que está claro que él en el peronismo no se siente, no está cómodo, no es parte. Así que ¿y Cristina, y a Cristina dónde bueno, lo ubicas? No, yo creo que la Cristina es junto con Néstor y con por supuesto y antes con Duhalde y antes con Rodríguez Saá y demás los que han sido protagonistas de la década ganada que ha sido gobierno peronista, por supuesto. Bueno, muy bien, está muy claro. Última pregunta. Pero nosotros no estamos embanderados políticamente ahora con la Cristina. O sea, nosotros es una agrupación propia está que claro. Se está armando como un partido político. ¿Estamos? ¿Tener relación con nuestro viejo amigo Gustavo Vélez? Bueno, él es un amigo, pero no lo estoy viendo. Cada tanto, si veo novedades, cuando el Papa lo designa en la academia... Me ha dado mucho gusto por él, yo le tengo mucho cariño, lo he saludado. Cuando supe que se había agarró el coronavirus, saludado para ver cómo andaba. Pero no tengo una relación política con él desde hace muchos años, la verdad. Claro. Cuando él se fue del gobierno, yo me dije, bueno, me voy con vos. Yo he venido con él y me dijo, vos no te vengas conmigo porque yo no me voy a ningún lado. Me voy a mi casa, yo volví, hablé con la Alicia Kirchner, le dije, está mi renuncia a tu disposición. Y bueno, quedó ahí, seguí trabajando y después la Cristina me mandó a laburar con Guillermo. Y la verdad verdadera para mí encontrar a Guillermo, además de la gestión, fue encontrar una persona con la que en la comprensión, en el análisis político, en la construcción de soluciones, creo que es lo más, para mí, lo más nacional, lo más comprometido. Lo que es el peronismo, según yo entiendo, ¿me entendés? Que es justicia social, que es soberanía política, que es independencia económica, que es coraje, que es un movimiento que se hizo para hacer revolución, no como acaba de decir Alberto Fernández con su amigo Van der Kooi, que él él de ninguna manera espera hacer una revolución. Bueno, tampoco alguien esperará de él eso. Bueno, vamos a hablar también con Guillermo, un viejo amigo con el cual nos hemos peleado mucho, pero también hemos coincidido muchas veces. Así que vamos a hacer una próxima salida, pero con los dos. Con Guillermo y con vos y vamos a charlar más profundamente de política. Bueno, a mí me gustaría invitar a todos tus oyentes que nos acompañen. Nosotros merecemos tener la oportunidad de discutir la política en Argentina y que no nos sigan poniendo bozales y cepos burocráticos para no poder participar. Por eso armamos un partido y por eso en esta elección pedimos que todos los peronistas que saben que el peronismo nació para revolucionar la sociedad y para dar un ejemplo al mundo de que el capitalismo no tiene que ser depredador, sino que puede hacerse con justicia social, que nos acompañen en esta elección y que volvamos a la legislatura acá y que lo llevemos a Moreno
al Congreso de la Nación y que, bueno, esas voces vale la pena ser escuchadas, ¿no? Vamos a ver qué dice el pueblo en el momento de las elecciones, que esa es la verdad final. Te agradecemos mucho y vamos a volver a charlar. Un beso grande. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Chao, hasta luego.